Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer estas suelas o base para zapatos de bebé. Son muy fáciles. En el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer un zapatito para bebé. Pero bueno, este es el video número uno para hacer las bases y les voy a explicar cómo hacerlo en todos los tamaños. Yo estoy usando un gancho de 3 milímetros y estambre adecuado a mis 3 milímetros. La manera de comenzar son con 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haremos 2 para subir. Aquí está, 1 y 2. Vamos a comenzar con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora, este símbolo es el de las varetas, pero yo lo estoy usando para representar en este caso las medias varetas dobles. Y vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí va a ser el frente de nuestro calzado o nuestro zapatito de bebé y vamos a hacer aumentos. 1, 2, 3 aumentos y ahora volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este pedacito nos caben 8 medias varetas o medios puntos dobles, como los conozcan. Entonces seguimos con 5 medios puntos dobles, 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y en esta esquinita vamos a hacer 3 medios puntos. Cerraremos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y comenzamos toda esta vuelta con medios puntos dobles. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y mis 5 del frente. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de este vamos a hacer aumentos. Un aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y ahora haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medias varetas, que son lo mismo que hicimos aquí arriba. Y en la parte de atrás vamos a hacer 1, 2 y 3 aumentos, ¿ok? Cerramos con punto raso o deslizado. Y depende de qué tamaño quieran. Si es para un pie muy chiquito, pues solo con 2 vueltas. Pero si es para un pie más grandecito, vamos a subir nuevamente con 2 cadenas. Y haremos un medio punto doble encima de cada medio punto doble anterior. Aquí no va a haber incrementos, ¿sale? Ahora, bueno, ya está, perdón, aquí me quedó muy corto mi media vareta. Bueno, para continuar, les voy a explicar cómo hacer una más grande. Bueno, aquí ya se acuerdan que es un medio punto doble en toda la vuelta y cerramos con un punto deslizado, ¿sale? Aquí está. Es que estoy al revés y entonces no me salen mis simbolitos. Bueno, ok, ya está. Que es lo mismo que yo tengo aquí, miren. Si se fijan, es mi tamaño de esto. Ahora, es el tamaño perfecto. Si ustedes quieren un número más grande, van a aumentar una cadena por número. Es decir, esta mide 10 centímetros. Si se fijan, mide 10. 10 y medio más o menos, pero digamos que va a ser número 10 porque ahorita va a reducir cuando subamos. Aquí hice 12 cadenas y esta mide 12.5, que este mide 10.5, entonces son 2 centímetros de diferencia porque hice 2 cadenas más. Si ustedes quisieran un número 15, hacen 3 cadenas más. O sea, serían para un número 11, serían 11 cadenas. Para un número 12, serían 12 cadenas de inicio. Y así sucesivamente. Para un número 15, serían 15 cadenas. Para un número 20, serían 20 cadenas de inicio. Ajá. Y entonces, si son, vamos a usar la media del número 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y tenemos 2 para subir. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 5. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es mi mitad. Y aquí haremos medios puntos, serían 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí serían medios puntos dobles, 2, 3, 4, 5, 6. Los aumentos quedan igual, en esos no hay ninguna diferencia, ni en el delantero ni en el trasero, queda igual. Entonces aquí teníamos que son 1, 2, 3 y seguimos con lo mismo que hicimos arriba, ¿sí? Y si fuera un número 20, hacemos 10 medios puntos aquí, 10 medias varetas aquí y mis aumentos como anteriormente los hicimos. Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica, ¿ok? Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y con mucho gusto les explico sus dudas. Bueno, vamos a tomar mi estambre, lo vamos a enredar en el dedo, jalamos por el medio, vamos a pasar el estambre y haremos mis 12 cadenas como habíamos, mis 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos que son 2 para subir, 1, y 2, contamos 1, 2, 3. En mi tercer punto quedamos que vamos a hacer un medio punto, 1, voy al siguiente espacio, 2, siguiente espacio, 3, 4 y 5, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue? Medios puntos dobles, son 5 también. Este es, cargo mi gancho, voy al siguiente espacio, jalo hebra y pasamos mis 3 aritos. Cargo gancho, voy al siguiente espacio, cargo el gancho y pasamos los 3. Aquí vamos 2. Tres. Cuatro. Uno más serían 5 aquí. Y ahora vamos a hacer los aumentos en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son estos, 2, 4, 6, y vamos a hacer ahora 5 medios puntos dobles. Entonces aquí está. En este mismo, perdón, vamos a hacer el primero. 1. Me recorro al siguiente. 2. 3. 4. 5. Y ahora entonces seguimos con medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Si se fijan, como yo fui tejiendo, fui perdiendo esta hebrita, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos estos 5 de aquí y vamos a hacer mis 3 aumentos, ¿sale? Son medios puntos en este mismo espacio. 1, 2, 3, cerramos con punto deslizado aquí, ¿sale? Y subimos con 2, 1, 2 cadenas que son estas. Y ahora haremos una y un medio punto doble en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. ¿Ok? Ahora vamos a cargar gancho, entramos en este espacio, hacemos aumento. Aquí va 1. Voy a cargo gancho, voy al siguiente espacio. Este es mi segundo aumento. 2. Cargo gancho, haremos mi tercer aumento. 3. En este mismo espacio vamos a hacer otra vez un aumento. 1. Vuelvo a entrar aquí. Y 2. Aquí hicimos 4. En el mismo punto. ¿Ok? Este sería mi quinto aumento. 1 más y ya serían 6. ¿Sale? Aquí está. Si fijan, quedó de esta manera. Ahora vamos a seguir con un medio punto doble en cada espacio hasta llegar a la esquinita. Ya llegamos a la esquina y entonces aquí vamos a hacer aumentos. En este vamos a hacer nuestro primer aumento. Aquí va 1, vuelvo a entrar aquí, tenemos 2, este es 1. Voy al siguiente espacio, 1, 2 y sería mi segundo aumento. Voy al siguiente espacio y serían 3, ¿sale? Cerramos aquí con punto deslizado, subimos con 2 cadenas, cargo gancho y vamos a hacer un medio punto doble encima de cada medio punto anterior, todo alrededor sin ninguna modificación, ¿sale? Miren. Aquí ya terminé, entonces voy a cerrar con un punto raso deslizado. Y cortamos mi material. Y por aquí pasamos un puntito deslizado. Si se fijan, es así como nos queda nuestra suela para los zapatitos de bebé. Ya les digo que pueden ir haciendo una para cada pie. Ahora, que hay un derecho y un izquierdo, porque forma aquí como la curvita. Entonces los ponen así, es el par. Ustedes busquen la forma para que el pie, aunque es pequeñito, pues esté cómodo. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente para armar los zapatitos. Hasta pronto.